¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Hoy estamos a miércoles 25 de septiembre de 2013. A partir de ahora nos disponemos a ofrecerles la información local, la más cercana a la de nuestro municipio. Estos son algunos de los titulares. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, visita la marcha de las obras a punto de concluir del Plan de Fomento de Empleo Agrario 2012-2013 y aquellas que recientemente se han iniciado e incluidas en el proyecto de 2013-2014. Izquierda y Progreso Izquierda Unida muestra su rechazo a las medidas de rescate propuestas por el gobierno de Rajoy y pide al resto de fuerzas políticas que también se posicionen al respecto. Ante las próximas lluvias previstas para este fin de semana, el archivero municipal y los voluntarios preparan un plan de evacuación para salvar o guardar la documentación rescatada tras el incendio del archivo municipal. Los Palacios Club de Fútbol, Agrupación Deportiva Mosqueo y La Liara Balompié jugarán sus respectivos partidos en la matinal del domingo. El Atlético Maribáñez juega el sábado por la tarde. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha vuelto a insistir en la importancia que tienen los proyectos que se desarrollan en nuestro municipio a través de los programas de fomento de empleo agrario y rural, ya que además de mejorar las infraestructuras de la localidad ofrecen... La posibilidad de crear puestos de trabajo. Valle comprobaba hoy la marcha de algunas de estas obras, unas a punto de concluir e incluidas en el proyecto del FOEA 2012-2013 y otras que ya han comenzado como parte del nuevo ejercicio 2013-2014. Juan Manuel Valle ha visitado hoy la marcha de estas obras junto al delegado municipal de urbanismo Manuel Bejines e, in situ, ha manifestado la importancia que tiene que el municipio pueda contar con la financiación para el desarrollo de estos proyectos. Entre las obras supervisadas hoy están aquellas para las cuales el Ministerio de Empleo concedió una prórroga y que deberán concluir el próximo 30 de septiembre. Obras que, según el regidor palaciego, marchan a buen ritmo, como son la reparación de las cubiertas de la Guardería La Nana y del edificio de la Biblioteca municipal o adecentamiento del entorno del depósito del agua. Valle también ha visitado los trabajos que se están llevando a cabo en el parque de las marismas para la instalación de un nuevo sistema de riego del lugar y que puede suponer un ahorro de hasta 20.000 euros anuales. El ayuntamiento no se paraliza por, la, por muchas dificultades que tengamos. Vamos a buen ritmo, se están ejecutando bien los proyectos, se están adecentando muchas barriadas de nuestro pueblo, muchas calles y también este año en este que finalmente... ...le habíamos dado prioridad... ...a lo que era la mejora de la infraestructura... ...en muchos edificios municipales que bien... ...porque sus obras no se ejecutaron como correspondía... ...como es el caso del techo de la, de la guardería de La Nana... ...una obra nueva y que ya había que arreglarle el techo... ...bien las cubiertas de la, de la Casa de la Cultura o bien en otros años porque no se ha hecho nada durante mucho tiempo como ocurre también con el techo de la biblioteca actual que tenemos no pues hemos intentado eh, aprovechar estos recursos para hacer obras que eran necesarias entre las obras que están a punto de concluir también se encuentra el arreglo del acerado de la calle maría auxiliadora a este respecto, el delegado de urbanismo ha destacado la incorporación de un carril bici de 200 metros lineales que queda así integrado en la futura red de carriles bici proyectado en el plan de viabilidad y que conectará esta calle con el Parque de las Marismas. Es importante destacar el aspecto que se ha utilizado esta obra de PER también para eso, para construir modestamente, pero bueno, hemos contribuido a aumentar un poco la, la raquítica red de, de carriles bici que tenemos actualmente en los palacios. Y que nuestro objetivo, por supuesto, es eh, con matarla en su totalidad. Si no puede ser en esta legislatura, ojalá que, que la gente nos acompañe y en la próxima ese es el objetivo fundamental, dotar a los palacios de una red de carriles bici para convertirla en, en una ciudad donde el uso de la bicicleta sea mucho más importante que... ...que ahora no y tenga más incidencia". Además de todas estas obras ya está en marcha... ...un nuevo proyecto del FOEA 2013-2014... ...que consiste principalmente... ...en la reparación del acerado de la calle Juan José Vaquero... ...y adecentamiento de zonas aledañas... ...la prolongación de la calle Cooperación... ...y próximamente comenzará otro proyecto... ...que consistirá en la eliminación de barreras arquitectónicas... ...en las avenidas de Utrera y Sevilla. Además de la mejora de las infraestructuras, el objetivo principal de todas estas acciones a través de los programas FOEA es el desarrollo de la economía local y, sobre todo, la creación de empleo. Son muchos los puestos de trabajo que se generan con las obras PER. Hablamos de unos 800 contratos, los que permiten, a través de esta financiación, que en nuestro pueblo sean personas desempleadas que encuentren una oportunidad, bien oficiales o bien... Peones, cada uno con una duración, que además son seleccionados por la oficina de, de empleo con total transparencia y que es la única oportunidad que tienen muchos trabajadores del sector de la construcción. ...pues encontrar en estos momentos un trabajo". ¿no? En su visita a estas obras Juan Manuel Valle... ...anunciaba que hoy mismo... ...ha tenido lugar una reunión entre responsables... ...de las distintas áreas de urbanismo... ...servicios municipales, medio ambiente... ...y parques y jardines... ...para articular la organización y distribución... ...de las 200 personas que van a ser contratadas... ...durante un mes... ...gracias al decreto de medidas extraordinarias y urgentes... ...para la lucha contra la exclusión social en Andalucía... ...propuesto por Izquierda Unida... ...y que el alcalde palacio reprocha que fuera criticado entonces... ...por el Partido Popular... ...alguna fuerza política como era el Partido Popular... ...pues criticó, se burló del programa de la Junta de Andalucía... ...que no iba a permitir a contratar a nadie, que era una tomadura de pelo... ...bueno, pues aquí está el programa... ...aquí está y 200 trabajadores de los Palacios y Villafranca que están en desempleo... ...que reúnen una serie de requisitos que son los que marca la convocatoria de la Junta de Andalucía... ...pues van a tener la oportunidad durante un mes... ...de estar trabajando para el ayuntamiento. Además cobrarán porque el dinero ya lo ha mandado la Junta de Andalucía. Está en una cuenta restringida que va destinada específicamente para pagar. La Junta de Andalucía ha asignado a los ayuntamientos que se han acogido a dicho plan una cantidad económica para que a través de unos requisitos expuestos los mismos contraten a personas que se encuentren en situación de demandante de empleo durante un periodo ininterrumpido igual o superior a un año y pertenezcan a una unidad familiar en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, entre otros requisitos. A través de esta mano de obra, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca pondrá en marcha un plan de choque municipal por el que aprovechando estos recursos al máximo se puedan llevar acciones que sigan mejorando el municipio. Continuamos con otras noticias. Izquierda y Progreso, Izquierda Unida ha mostrado su rechazo a las medidas de rescate propuestas por el Gobierno de la Nación para ayudar a aquellos ayuntamientos que estaban pasando por duros momentos económicos como el de los Palacios y Villafranca, porque supondría un duro castigo tanto para los vecinos como para empresarios y autónomos. En rueda de prensa, el coordinador local José Manuel Triguero ha pedido también al resto de fuerzas políticas que muestren sus posturas ante dicho rescate. Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, queremos mostrar nuestro rechazo a las medidas de rescate propuestas por el Gobierno de Rajoy para ayudar a los ayuntamientos con problemas económicos. Como ya ha anunciado nuestro alcalde, Juan Manuel Valle, este rescate supone un duro castigo para todos los vecinos de los palacios, que tendrían que pagar ese supuesto rescate con una subida brutal de los impuestos. Desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, estamos en contra de esa subida de impuestos que implicaría el rescate del gobierno de Rajoy. Eso no es ayud ayudar, es enterrar a un pueblo. Nos oponemos y no permitiremos que el pueblo de Los Palacios sea castigado por las deudas que dejó el PSOE de Antonio Maestre. Los Palacios necesita ayuda para salir adelante, pero necesita unas medidas distintas a este rescate, que supondría un duro castigo a los vecinos y a los empresarios y autónomos. Aplicar el rescate de Rajoy es enterrar aún más a nuestro pueblo, con miles de familias y autónomos que difícilmente pueden pagar sus impuestos. A modo de ejemplo, si un baño en la piscina municipal vale 2 euros, después del rescate de Rajoy costaría 50 euros. Si un nicho en el cementerio vale 2.000 euros, después del rescate costaría 6.900, más del triple. Las licencias de obra subirían también el triple, paralizando el poco movimiento de la construcción. También habría que actualizar el valor catastral de todas las viviendas, lo que implicaría una subida escandalosa de la contribución urbana, supondría una subida enorme del precio de los talleres de la Delegación de la Mujer y pondría un precio imposible para las licencias de apertura de nuevos negocios. Por ello, desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, decimos no al rescate propuesto por el Gobierno del PP. Decimos no a esta subida brutal. No permitiremos que nuestro pueblo sea duramente castigado por las trampas de maestres. Y pedimos al resto de fuerzas políticas que digan al pueblo si quieren el rescate de Rajoy o no. PSOE, PP y PA deben decir al pueblo claramente si están a favor o en contra de esta subida de impuestos que implica el rescate. Aunque estén en la oposición, representan al pueblo y deben implicarse en estos momentos tan difíciles nosotros estamos en contra de este rescate y vamos a seguir luchando reclamando a otras administraciones ayudas que nuestro pueblo pueda pagar y en ese camino deberían acompañarnos todas las fuerzas políticas que no pueden mirar hacia otro lado cambiamos de asuntos se continúa con el plan de emergencias de intervención sobre el patrimonio documental de los palacios tras el incendio del archivo municipal ocurrido el pasado 5 de septiembre. En esta ocasión y ante las próximas lluvias previstas para este fin de semana, se está preparando un plan de evacuación para salvar guardar la documentación, colocándola en palés elevados e eh, introduciéndolas en cajas ventiladas sobre los palés. Por otra parte, varios libros antiguos ya recuperados se trasladarán a una nave refrigeradora con el objeto de establecer unos valores adecuados, tanto de temperatura y humedad, para evitar la proliferación de hongos. Lo más urgente es secar cuanto antes la documentación para luego ir identificándola y clasificándola para así conocer con exactitud qué es lo que se ha perdido en el fuego y preparar lo que se ha salvado para una futura rehabilitación. Una tarea que se está trabajando a contrarreloj desde que se produjo el incendio en el archivo municipal el pasado 5 de septiembre. Pero además a esto hay que añadir que este fin de semana se avecinan lluvias por lo que se está preparando un plan de evacuación en prevención de que entre agua en la parte posterior de la nave. Por ello, se está salvaguardando la documentación en palés e introduciendo todas las piezas carbonizadas en unas cajas ventiladas sobre estos para que se pueda agrupar en un recinto que está bajo techo. Dichos documentos y legajos son los que han sobrevivido al incendio del archivo municipal. Cabe señalar que los orificios de ventilación de las cajas permiten custodiar los documentos ya intervenidos y preservarlos aireándolos y evitando además mantenerlos en el suelo. Según asegura Julio Mayo, esta operación de evacuación es una mejora de futuro para la documentación. El documento va a seguir ahí porque ahí ya se está catalogando, se está identificando la pieza con una numeración, estamos describiendo con un, unos archiveros que la Diputación Provincial de Sevilla está mandando diariamente, estamos describiendo esas, esas piezas para saber qué son. Entonces es una mejora, elevarlo, paletizarlo y tenerlo en cajas ventiladas es una mejora para el futuro también. Otra de la iniciativa que se está llevando a cabo es trasladar a una nave refrigerada libros antiguos y manuscritos que por el abrigo de las pastas quedaron salvadas, al menos de la carbonización. Se trata de un lugar donde la climatología y las condiciones de humidificación son adecuadas y, por tanto, reúne unas condiciones de higiene superiores a las que se concentran en la nave actual. De este modo, será allí donde se concluirá la fase de secado para evitar que se propague o germine algún desarrollo biológico como hongos. Pues el traslado era necesario, no solamente por las lluvias que, que se presentan, que parece ser que van a ser bastante fuertes, sino porque a pesar de que esta nave fue estupenda para un primer momento, porque se podía coger mucho material en un espacio grande y areado, con el pasar de los días y toda esa acumulación de material quemado había subido muchísimo la humedad y la temperatura del espacio, con lo cual era necesario, lo vimos juntos, que había libros que seguían, como decía él, todavía mojados a pesar de que se cambiaban los secantes y eso constituía un riesgo muy importante de, de aparición de microorganismos, con lo cual era necesario trasladarlos a otro sitio donde se pudiera tener una climatización para establecer unos valores adecuados tanto de humedad como de temperatura. Estas labores para recuperar los documentos más antiguos se deben a la ayuda de varias restauradoras profesionales voluntarias como Yolanda Abad, restauradora de libros y documentos, y que a día de hoy sigue colaborando en este cometido de rescatar nuestro pasado. A pesar de llegar al lugar y encontrarse con un panorama desolador para ella y para el resto de personas que ejercen esta profesión, está resultando bastante gratificante ayudar, en la medida de lo posible, a que los vecinos de los palacios no pierdan su historia, su identidad. Bueno, sí, muchísimo. Y solo hemos hablado muchas veces con Julio que estoy aprendiendo mucho aquí también. Y también el saberse útil, el saber que se salvan piezas, que se están haciendo cosas para, para recuperar un patrimonio tan rico y que es una pena que, que se perdiera, claro. Las tareas de recuperación documental también han permitido rescatar gran parte de la fototeca municipal. Se están retirando los álbumes calcinados y se están guardando en sobres las piezas instantáneas y material gráfico de actos protocolarios. Por otra parte, Julio Mayo ha querido agradecer las donaciones que está recibiendo por parte de empresas del municipio en lo referente a materiales, pero sobre todo ha resaltado el de un anónimo de tarifa que ha donado un archivador compacto de estanterías con unos raíles que protegerán definitivamente la documentación en el futuro. Son compactos y cierran entre sí y la documentación queda compilada en el interior de esas estanterías que formarán parte de las primeras instalaciones para albergar los libros y piezas salvadas ya en su sede, en el archivo municipal ubicado en el Ayuntamiento de los Palacios. Después de 20 días desde que ocurrió el incendio en el archivo municipal, siguen trabajando de manera altruista una treintena de voluntarios que van rotando en dos turnos, de 10 a 2 y de 4 y media a 9, de lunes a viernes. Sin duda, una labor encomiable por la que siempre les estaremos eternamente agradecidos. El Pleno del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca está convocado mañana jueves 26 de septiembre a partir de las seis y media de la tarde y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura una nueva sesión de carácter extraordinaria, donde se va a tratar como único punto del día la aprobación de la tercera modificación del plan de ajuste. La Escuela Municipal de Música y Danza de Los Palacios bate un nuevo récord de matrículas con 400 alumnos con respecto al curso anterior. El curso académico 2013-2014 arrancará el próximo martes 1 de octubre. Este año como novedad se ha incorporado la asignatura de iniciación musical infantil a partir de tres años. Además, se contará con grupos de adultos en lenguaje musical. Las especialidades que se ofertan para este curso académico son música y movimiento a partir de cuatro años, danza, lenguaje musical, hay grupos para niños y grupos para adultos, conjunto instrumental donde a partir de un nivel de instrumentos se forma la banda juvenil de la Escuela Municipal de Música, conjuntos de cámara donde se tocan formaciones instrumentales varias e iniciación musical infantil. Esta asignatura consta de tres niveles. Grupo de tres años, implantado este año y que trata de aproximar de manera desenfadada y fresca la música a esta edad. Le sigue el grupo de cuatro y cinco años y el grupo de seis y siete años. Dentro de las asignaturas grupales se contará con análisis musical y armonía, con el objeto de reforzar las competencias de grado profesional. Por otra parte, las asignaturas individuales que se ofertan son. Flauta travesera, clarinete, saxofón, guitarra, piano, percusión y en viento metal, trompeta, trompa, tuba, trombón, entre otros instrumentos. En cuanto a las especialidades más demandadas, sigue siendo música y movimiento, guitarra y piano. Para este curso académico se ha vuelto a batir un nuevo récord de matrículas con respecto al año pasado, alcanzando este curso los 400 alumnos que estarán bajo la tutela de nueve profesores titulados. La escuela municipal de música y danza de los Palacios comienza su andadura el martes 1 de octubre en la Casa de la Cultura. Cabe resaltar que aún quedan plazas disponibles en algunas especialidades. Los interesados pueden obtener más información a través del teléfono 95 581 4961 o a través de la dirección de correo electrónico escuela Regresamos con la información local después de esta pausa publicitaria. La Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento Palaciego recuerda que hasta el 30 de septiembre estará abierto el plazo de preinscripción para el curso 2013-2014 del Aula de la Experiencia. Una preinscripción que solo deberán realizar los alumnos de nueva incorporación, mientras el periodo de matriculación tanto para el alumnado de primero como de segundo será del 1 al 11 de octubre. Aquellos que estén interesados en acceder al aula de la experiencia deberán recoger el impreso de preinscripción en la delegación de educación en horario de ocho y media a 14 horas y de 15.30 a 21 horas en la Casa de la Cultura, entregándose una vez cumplimentada hasta el 30 de septiembre. La preinscripción solo es para el alumnado de primero. La elección del alumnado se realizará por el orden de entrega de la preinscripción. En cuanto a la matrícula, se entregará en el periodo del 1 al 11 de octubre, ambos inclusive, y es obligatoria tanto para los alumnos de primero como de segundo curso. Además, es necesario incluir fotocopia del DNI y tres fotografías tamaño carné. El precio del curso completo es de 70 euros, aunque existe la posibilidad de solicitar becas que permitirían la devolución del importe íntegro de la matrícula. Cabe recordar que el Aula de la Experiencia es un programa de desarrollo científico, cultural y social dirigido a personas mayores de 50 años con o sin estudios y que se les da la posibilidad de acceder a la formación y adquirir nuevos conocimientos. Y la Hermandad de la Veracruz de nuestra localidad presentará mañana jueves 26 de septiembre a las 9 de la noche en su capilla de San Sebastián el programa de actos y cultos conmemorativos del segundo ciclo del 25 aniversario de la llegada de nuestro Padre Jesús cautivo a los Palacios y Villafranca. A continuación se celebrará la primera conferencia que correrá a cargo del periodista de Tele Sevilla, ABC y pregonero de las glorias de Sevilla de 2007, José Antonio Rodríguez Benítez, bajo el lema cautivo, devoción de antaño. Ya se conocen los horarios en los que los equipos de fútbol Palacio jugarán la próxima jornada. Los partidos Los Palacios Club de Fútbol Guillena y Brenes Balompié, Agrupación Deportiva Mosqueo, se jugarán el domingo a las 12 de la mañana. Media hora antes se disputará el encuentro La Aliada Balompié Unión Deportiva Trajano. El Atlético Maribáñez, por su parte, jugará el sábado a las 7 y media de la tarde en Espartinas. El próximo domingo se disputa la quinta jornada en Regional Preferente Senior. El comienzo de los equipos palaciegos ha sido diferente. Mientras la agrupación deportiva Mosqueo ha sumado nueve puntos, Los Palacios solo cuenta con uno. Este domingo se abatecina una final en el San Sebastián, donde se enfrentarán dos equipos que han comenzado muy mal la liga. Los Palacios al menos ha sumado un punto, mientras su rival, el Guillena, aún no sabe lo que es puntuar. El vencedor de este encuentro saldrá muy reforzado, mientras el perdedor entrará en una situación dramática. A la misma hora se disputará el encuentro entre el Brenes Balompié y la Agrupación Deportiva Mosqueo. Este encuentro tiene connotaciones diferentes, ya que ambos equipos han comenzado muy bien el campeonato. Mientras el Brenes Balompié cuenta con siete puntos, el Mosqueo se ha situado en la segunda posición después de ganar tres de los cuatro partidos jugados. A las once y media de la mañana, en el Municipal Marismas, la Liara Balompié recibe a la Unión Deportiva Trajano, su bestia negra. Los sutreranos han ganado en las cuatro últimas visitas a los verdiblancos. La Liara ha perdido los dos partidos jugados en primera provincial y necesita urgentemente los tres puntos para abandonar la cola. A las siete y media de la tarde del sábado se disputará el encuentro de segunda provincial entre el Espartinas y el Atlético Maribañe. Los palaciegos ganaron brillantemente al pinzón en la primera jornada, mientras los del Aljarafe perdieron su partido. Pues esto en cuanto a la información deportiva. Bueno, ahora el tiempo. Para mañana jueves tendremos intervalos de nubes medias y altas, temperaturas sin cambios, vientos del sur y suroeste flojos a moderados. Nos marchamos, esto ha sido todo. Mañana jueves regresamos, como siempre, a las nueve y media de la noche. Muy buenas noches y hasta mañana.